Serenos de la Victoria y un grupo de venezolanos se enfrentaron en pleno Emporio de Gamarra. ¿Qué está pasando aquí? Él me está pegando porque estoy defendiendo a mi hermano. Este joven venezolano fue herido en la cabeza, según indicaron varios testigos, por defender a sus compañeros del grupo de Serenos que querían quitarle sus productos. Y vienen y le pegan al venezolano. Le cayeron entre cinco un venezolano. Malo, ¿por qué no dejan trabajar tranquilo? ¿Por qué no dejan trabajar tranquilo? ¿Por qué no dejan trabajar tranquilo? ¿Ha visto cómo le dejó rey? ¡Abusivo! Uno de los serenos aseguraba que uno de los venezolanos había robado un celular, pero los testigos lo encararon. ¡Está robando! ¿Qué? Porque quiero saber. ¡Está robando! ¡Está abriendo una cartera! ¿Quiénes han estado robando? ¿Un venezolano? ¿Seguro usted tiene pruebas? Sí. ¿Está robando? ¿Usted tiene pruebas que el venezolano sigue? Escúchame, él se pone así, mira. Se pone así y el otro está metiendo mano al bolsillo. ¿Has visto que le está robando? Sí, yo he visto. Él le quitó la prenda a la chica y entonces el chico quería quitarle él y ha venido mancha y le El gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito avaló la versión de los serenos con esta denuncia sentada en la comisaría de Apolo, que indica que un venezolano robó un celular. Sin embargo, el documento no indica el nombre del ciudadano extranjero ni el de la presunta persona agraviada. Esta persona no era un ambulante de la zona. Bueno, siempre, claro, siempre se camuflan como ambulantes, todo, pero al final son personas de mal vivir. Imagínense que viene a sustraer un celular de un transeúnte. Señaló que el grupo de venezolanos intentó detener la intervención usando la violencia. Estos señores venezolanos han agredido a mi persona. Son tres personas agredidas que lo han golpeado, puñetes, patadas. A uno uno que cayó un sereno en el piso, le han agarrado un puntapié, prácticamente le cayó en la 100. Los ambulantes de Gamarra también fueron agredidos, según señalaron, por los mismos serenos. ¿Por qué le han visto para él Miren, si vemos que la señora también está golpeada, la han arañado, la han golpeado. Este no habría sido el primer caso de agresión física. Incluso aquí, una vez le quitaron el carrito a un compañero y lo golpearon, o sea, muy fuerte lo golpearon. Se metieron varios venezolanos hasta que los medios quitaron a los serenajos. Toca que aguantar porque toca así, pues. Pues no estamos en el país de nosotros para decir en el sentido de reclamar, en el sentido, pero tampoco es que vengan a atropellarnos. El municipio señaló que han ofrecido 500 puestos de forma gratuita para formalizar a los ambulantes de Gamarra, pero que la mayoría se resiste a pasar a la formalidad. El colegio